Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Punto de Giro, donde analizamos y debatimos los temas más trascendentales de nuestra ciudad. Hoy nos convoca uno de los más importantes para nuestra vida y nuestro futuro, y es la educación. Según el informe Medellín Cómo Vamos 2012-2015, pese a que se invirtieron más de 4 billones de pesos en la ciudad en el último cuatrenio, aún nos falta mucho para que nuestros estudiantes mejoren el rendimiento académico. ¿Qué pasa con la educación en Medellín? Para responder a esa pregunta y muchas más, invitamos al subsecretario de Educación, Jorge Iván Ríos. Subsecretario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También Elvia María González, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Decana, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando Antonio Carvajal, rector del INEM José Félix de Restrepo. Rector, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Y Adolfo León Maya también, muchas gracias por acompañarnos. Él es profesor investigador. Buenas noches. Muy buenas noches y qué bueno que podamos debatir y reflexionar sobre este asunto que es tan central en la vida de la ciudad y de cualquier país. Tan importante. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, a través de @telemedellin_puntodegirotm. Empezamos entonces. Dice el informe de Medellín Cómo Vamos que la ciudad retrocedió al aumentar entre 4 y 5 puntos porcentuales la participación de las categorías de más bajo desempeño, insuficiente y mínimo. En lenguaje y matemáticas aumentaron los estudiantes con nivel insuficiente y mínimo, por lo tanto disminuyeron los estudiantes que alcanzaron niveles satisfactorio y avanzado. ¿A qué cree que se debe este descenso, subsecretario? Bien, hay algunas explicaciones que rodean el aspecto meramente del desarrollo cognitivo de los niños o de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. El primero tiene que ver con que Medellín cuenta con una diferencia notoria entre la tipología de maestros que tenemos. Tenemos maestros que pertenecen a la categoría 2277, que son los maestros que venían en el antiguo régimen, y maestros que pertenecen a la categoría 1278. La configuración de su formación es distinta. En el 1278 hay un énfasis en el saber específico, pero se adolece de los criterios pedagógicos y didácticos en muchos de los casos. Y en el 2277 hay una fuerza muy grande en lo pedagógico y en lo didáctico, y algunas veces la parte del saber específico se diluye o se va perdiendo un poquitico porque hay un énfasis en otros aspectos. Vamos, que ese aspecto va a entrar en la explicación muy fuerte. El otro es que hay unas condiciones sociales que se asocian, niveles de maltrato, nivel de inseguridad en las escuelas, hay una sensación exterior bastante negativa sobre lo que sucede al interior de la escuela. Entonces entramos en una especie como de desconexión entre padres de familia y prácticas escolares que se empiezan a concretar como en una no valoración real de lo que está sucediendo en la escuela. Entonces tenemos niños abandonados en la escuela que por profesores y rectores que quieran trabajar mucho, ahí hay una falta de acompañamiento escolar. Es que la escuela ahí tiene, Medellín tiene una escuela muy sola y por eso estamos trabajándole duro a ese aspecto. Y una tercera explicación tiene que ver con los niveles de inversión, del énfasis en la inversión que hace la ciudad, ¿cierto? Cuando le apuesta a las capacidades, al fortalecimiento de las capacidades, o cuando le apuesta a la infraestructura, o hacia, pues que también, claro, también es valioso en algún momento. Pero empieza a verse que la inversión pues, se dirige mucho hacia el aspecto de infraestructura, aspectos materiales o de locación, llamémoslo así, y la ciudad gana en espacio público, parques, bibliotecas y cosas de esas. Eso está muy bien, ¿cierto? Claro. Pero se descuida un poco ese interior que hay que custodiar en la escuela. Decana, su opinión. Sí, lo que pasa es que hay un problema muy grave en todo, fijarse solamente en los exámenes estandarizados, porque los niños y las niñas no son solamente un examen,
en ese examen les puede ir mal, pero en otras condiciones les puede ir bien. O sea, ahí está la discusión en qué nos vamos a basar nosotros para formar las nuevas generaciones. O sea, ¿qué entendemos nosotros por educación de calidad? Entonces, ahí nosotros tenemos que jugarnos también con que la única referencia no es un examen de matemáticas ni un examen de español, sino que hay muchos talentos que nosotros debemos desarrollar en la escuela. Y ese énfasis nosotros tenemos que hacer, porque de todas maneras nosotros nos tenemos que fijar, o sea, qué tipo de hombre y mujer formamos en esta sociedad. Entonces nosotros tenemos que mirar otras cosas en el currículo. Por ejemplo, si la Constitución Nacional en su primer artículo dice que el tipo de hombre y mujer de esta sociedad colombiana debe ser una persona que sea capaz de ser solidaria y una persona digna, entonces la pregunta que yo le hago a las personas que diseñan los currículos es ¿dónde está ese ideal de hombre? ¿Y cómo se hace para educar a esa persona? Y esa persona al mismo tiempo, ¿cómo incorpora esas habilidades? Entonces, si nosotros vamos a hablar de esos exámenes estandarizados, también tenemos que hablar de los currículos que nos ayudan para esos exámenes. Es importante que existan esos exámenes estandarizados y es importante mirar en qué fallan los niños y por qué. O sea, y además con el peligro que tenemos, que es que a los niños de tercerito, a esos mismos les está yendo igual de mal o peor en quinto. Uh-huh. Entonces ahí, en vez de mejorar cuando están en el grado cuarto, empeoran. A medida que van avanzando, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la intervención debe ir desde ese tercero y los niños tienen derecho a aprender, tienen derecho a estar en la escuela. Entonces, es mirar qué problemas le afectan al niño, independiente de los procesos de los maestros, porque es que toda la culpa no es de los maestros, hay excelentes maestros. Yo doy fe en la Facultad de Educación desde hace 30 años que estoy, soy egresada de la universidad, yo soy maestra y nosotros hacemos más o menos bien las cosas, mucho más bien que regular. Entonces nosotros siempre nos estamos preocupando por esa formación. Entonces, si nosotros identificamos a los niños que no les va bien en esas pruebas, podemos hacer trabajo con esos niños, no solamente el trabajo de que aprendan matemáticas y español, porque es que hay otras cosas también muy emocionantes para aprender en la escuela. No solamente las matemáticas va a salvar al mundo, claro, sino deportes, que es esa música, persona. Sí, arte. Sí, claro. En términos generales. Pero entonces, si ese niño no le va bien en esas pruebas, esos exámenes estandarizados deben servirnos para darnos información sobre si tienen problemas de aprendizaje, si tienen problemas afectivos, si tienen problemas cognitivos, si tienen problemas de nutrición, qué tipo de problema tiene el niño, y no recargarle otra vez al maestro esa función, sino crear unos grupos específicos para que atiendan a esos niños. Y ese grupo, esos grupos específicos que atiendan a esos niños, ahí es donde podemos mirar cuál es realmente su problema y cómo intervenir ese problema. Y esas políticas ya existen en otros países y nos damos cuenta que si mejoramos los ambientes de aprendizaje, los ambientes en el contexto donde ellos, esos niños, si identificamos la compañía de los padres sobre las labores de esos niños y si ayudamos a los padres también a mejorar esos problemas de relación con sus hijos, podemos tener sobre todo niños más felices, que es que esa es la idea. Profesor, ¿cuál es el concepto? Sí, yo creo que allí de alguna manera nos están pasando una factura histórica. Yo creo que son unos indicadores preocupantes en el sentido de que nos revelan de unas condiciones sociales y no solo de unas condiciones cognitivas. Es también una expresión de condiciones políticas, de voluntades políticas. Tendríamos que ser tranquilamente autocríticos y es advertir si la educación ha estado en la agenda de las voluntades políticas en la gestión de lo público. Porque en nuestro país hay una deuda social muy grande en el campo educativo. Y es en el terreno de las oportunidades. Y creo que es allí donde tendríamos que sumar voluntades para transformar. Yo creo que ninguna sociedad logra transformarse si no le da un apoyo decidido a la vida educativa. O sea, la primera expresión de pobreza de cualquier sociedad es en la educación.
uno comienza a sentirse pobre es si no tiene la oportunidad de transformarse de individuo como sujeto pensante, como sujeto que tiene capacidad de aportar, de deliberar, de ser interlocutor con fundamento en la vida social y en la vida cultural de su medio en particular. Entonces yo creo que esta medición, que hay que decirlo también, es una medición que nos compara, no es una lectura que nos hagamos nosotros solo de manera interna en el país. Hablo de las pruebas PISA, que son justamente unas pruebas que obedecen a unas dinámicas globalizadas en las que Colombia ha querido participar. Las pruebas PISA son una plataforma de la OCDE, de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo del Mundo, y allí Colombia ha entrado a compararse con otras escuelas y con otros sistemas educativos. Yo creo, de manera tranquila, pero también con carácter, advertir que hemos tenido sistema educativo. El sistema educativo se agota en la escuela, se agota en un currículum, o, como Jorge lo plantea, el sistema educativo es una sumatoria de factores en donde el contexto, en donde las condiciones educativas, como tú lo planteas, decana, la pregunta, ¿en qué condiciones llegan los niños a la escuela? Un niño con hambre, fisiológicamente, es más tardío para aprender. Claro, por supuesto. Sí. Rector, ¿cuál es su concepto? No, lo primero que yo parto es que indudablemente este documento de Medellín, ¿cómo vamos?, es un documento que da unas cifras muy objetivas frente a la realidad de Medellín en los últimos 4 años y no las podemos desconocer. Indudablemente lo que dan allí son unos datos, obviamente de unas pruebas estandarizadas, uh-huh. Y como bien lo dice la decana, no es solo allí donde termina nuestra labor, nuestra labor tiene que apuntar a otras realidades. Yo siempre he sostenido que en Colombia tenemos un fenómeno increíble en donde se ha hablado de la descentralización administrativa, pero hay una gran centralización educativa. Las 94 entidades territoriales que existen en Colombia están completamente maniatadas frente a lo que hace el Ministerio de Educación Nacional. Y las responsabilidades no las podemos encontrar en un municipio únicamente. Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación Nacional. Eso es lo primero que uno observa allí. Dos, es que pensar que ese documento pues, nos va a marcar y que nos tenemos que salir de aquí dándonos la pela por esos datos que son reales, donde bajamos en los últimos 4 años en algunos aspectos, pero allí tampoco se trabaja en la esencia de la educación. Es que no es solo el saber, también está el ser, y eso no lo evalúan allí, y el saber hacer menos. Ajá. Entonces, cuando miramos allí la situación integral de la educación, encontramos una situación realmente que no apunta a lo que se está haciendo en el municipio. Lo otro es que llama la atención, indudablemente tenemos hoy, como lo decía el subsecretario, familias disfuncionales y poco acompañamiento en nuestro sector educativo. Y toda la carga la está corriendo el maestro. Desde la Constitución misma plantea que la educación es un compromiso de la familia, la sociedad y el Estado. Entonces, como Estado, como entidades educativas, ahí estamos, pero no nos pueden dejar solos. Encontramos, es cierto, niños que nos llegan a las instituciones completamente, como dicen por ahí, huérfanos con padres vivos. Ajá. Y el maestro no puede suplir eso. El maestro tiene 35, 40, 40 hasta 45 estudiantes en una aula de clase. Porque ustedes también tienen que enseñarse en esos parámetros. Hasta 45. Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, cuando el municipio de Medellín quiere hacer cosas, como por ejemplo, trabajar la relación número de estudiantes a maestro, encuentra que desde el Ministerio de Educación Nacional hay unos alineamientos que están regulados por decreto, en donde
esa relación puede estar incluso por encima de los 45 estudiantes por grupo. Entonces, ¿cuánto es lo ideal, rector? Uno diría que, hombre, qué bueno que tuviésemos grupos de 25 a 30 estudiantes ahora, y la idea es irlos rebajando. Entonces, qué bueno que el maestro llegase a trabajar con 15, 20 estudiantes donde pueda realmente apuntar a cada uno de los estudiantes a lo que está trabajando, pero uno trabajando con 45, 50, 45, 47 en la periferia es muy difícil. Y eso teniendo en cuenta, rector, que hay niños que tienen déficit de atención, que tienen problemas de aprendizaje, que están en el mismo salón y que digamos que por cada niño con un problema de aprendizaje, pues digamos que deberían ser menos estudiantes para que se puedan dedicar a estos niños que tienen necesidades especiales. Ese es un tema bien complejo que desde las facultades de educación, qué bueno que nos colaboren en eso, porque en el tema de lo que hemos dicho, la inclusión, en algún momento en la facultad de educación, de la cual también fui docente durante 17 años, ya conocí a la señora decana, ni más faltara, desde allá había una licenciatura que era precisamente una licenciatura en educación especial. Eran profesionales que salían sabiendo atender las dificultades de estos estudiantes. Hoy, sencillamente, con el tema de la inclusión, pensaron que tener un maestro que atendiera necesidades especiales era no incluir a los demás, le entregan esa tarea a un maestro de una disciplina, llámese cualquiera, que no tiene esa formación precisamente. Y lamentable es decirlo, pero a veces es muy difícil para un maestro con 40 estudiantes en condiciones regulares y 4 o 5 estudiantes con unas necesidades especiales bien difíciles y él debe atender a eso. Entonces yo creo que en esto tenemos que obviamente seguir avanzando. Esas cifras, insisto, que nos dieron ahí son importantes como punto de referencia y pienso son una gran oportunidad para que el municipio de Medellín, y sé que lo va a hacer la Secretaría de Educación, para este cuatrienio, como bien lo dicen en el plan que existe ahora en el municipio de Medellín, el plan de desarrollo, se puede hacer mucho por la educación de este municipio. Subsecretario, precisamente, pues diríamos entonces que los profesores necesitan una capacitación especial para atender también a estos niños que tienen problemas de aprendizaje. ¿Cómo se capacitan estos docentes? Tres cosas necesitan los profesores, a ver si levantamos un poquito la moral en este informe. Sí. Sí, a todos nos dolió mucho, al menos los que amamos pues, la educación y los papás. Los algunos papás ni siquiera han comprendido de qué trató el informe, ¿no? Todavía ni saben que existe el informe. Pero la primera es bienestar, o sea, hay que mejorar las condiciones de bienestar de los maestros porque ahí tenemos problemas. Hay una desatención a la condición, al estado mental de los maestros, no por parte de nosotros, pues que somos quienes, digamos, coordinamos, dirigimos y somos lideramos a nuestros maestros, 11.300 tenemos en el municipio de Medellín. Y sino también por parte de la entidad que les custodia la salud, tenemos unos problemas ahí muy fuertes en la ciudad. Eso nos genera niveles de desescolarización alta, el porcentaje, estamos terminando el análisis del 2016 y va a ser una noticia de impacto en la ciudad por el número de maestros que tenemos enfermitos, que hay que cuidar y el número de maestros que están esperando el diagnóstico, ¿no? Esa es la primera. La segunda, hay que fortalecer el proceso de formación in situ, de acuerdo con desarrollos cognitivos asociados al contexto, porque hay una estrecha relación entre contexto y desarrollo cognitivo, entre contexto y afecto proveniente de los padres, entre contexto y reconocimiento social y cultural, tanto a lo que se hace en la escuela como a lo que son los maestros, ¿no? Y un tercer asunto que hay que hacer con los profesores para entrar en una especie de sistema que desde la base movilice toda esta discusión sobre la calidad de la educación, tiene que ver con la valoración social que tenemos que promover. Vamos muy duro en este cuatrenio a promover una valoración social por el maestro. Uh-huh.
Subsecretario, paremos un momento en un punto que usted acaba de tocar, y es que los profesores, muchos de ellos están incapacitados o están enfermos. ¿Hay alguna condición especial que haga que los docentes estén más enfermos que los otros profesionales? ¿O qué es lo que pasa? Sí, aquí... ¿Están estresados? Tocaste algo... Sí, sí. Hoy es más difícil educar que en el siglo XVI. Ajá. ¿Quién lo creyera? Hoy que tenemos tantas herramientas, o sea, la complejidad de la sociedad, la vulnerabilidad de la condición humana ante tanto riesgo latente. Hoy día hablamos de que la sociedad de la información y el conocimiento genera la sociedad del riesgo, y entonces tenemos miedos sociológicos, sociedades del abandono, constreñimientos. Pues la literatura, la sociología contemporánea va a hablar de esos fenómenos que acorralan una ciudad que se siente, que tiene miedo sociológico, según Simon Bauman, ¿cierto? Sí. Miedo sociológico, dígame, ¿quién no tiene miedo, cierto? Esa sociedad y esa sensación de que vamos a estar solitos y que quién nos va a salvar de este asunto. Pues, hay muchos datos ahí que podrían volvernos aquí un poquito tristes. Sí, hay unos problemas que hacen que hoy educar es más complejo. Y el profesor, debemos de tenerle muchos escenarios para que su bienestar vuelva a ponerse, él vuelva a ponerse con su bienestar y buen vivir en la escuela. Son dos claro, grandes conceptos que tenemos que jalarle duro. ¿Y la dignidad de la profesión? Y desde luego, levantar. Este tipo de asuntos bajan un poco la expectativa social, perdón, la valoración social sobre el maestro, porque él se culpa, se le culpa. Nosotros decimos, no hay que culparlo, hay que trabajar, apoyar con él, claro, por él y para él, para que él se levante, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un primer corte de comerciales, pero rector, para que vaya pensando la respuesta, ¿cuál es, o sea, qué le manifiestan sus profesores? ¿Cuáles son como esas mayores dificultades que enfrentan ellos? Ya me responde después de esta pausa. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre la calidad de la educación. Rector, usted está pendiente por una respuesta. ¿Cuáles son, digamos, esas mayores preocupaciones de sus profesores? ¿Y se incapacitan mucho? Indudablemente las incapacidades son bastantes, pero cuando dice uno de esas necesidades de los maestros que nos presentan, yo creo que nos podemos enumerar, la lista es bastante larga y nos terminaría el programa casi. Créame que es cierto, no es trágico. Los maestros, lo primero es que sienten una gran soledad, como lo decíamos ahora. Uno mira a un padre de familia, recuerdo cierta caricatura por ahí, que el día que salíamos a vacaciones, el maestro decía, feliz, vamos de vacaciones, y el padre de familia ese día triste decía, por Dios, ¿qué va a hacer con el hijo? Entonces, y igual el día que va a ingresar el maestro dice, triste, algunos pues, no todos, en las caricaturas, regresamos al trabajo y el padre de familia, triste, y el otro feliz, el padre de familia, por fin los voy a meter. Entonces, la verdad es que esas angustias de la soledad se ven día a día. Mire, hay algo que es muy importante en los maestros, como bien lo hablaba el señor subsecretario, el tema de la salud. Subsecretario, yo me atrevo a dar este dato. Recuerdo que en el 2014 daban este dato de que de los cerca de 10.000 maestros que habían en Medellín, aparecían cerca de 90.000 días de incapacidad, es decir, una incapacidad, 9 días de incapacidad año por maestro. Sí. Eso es un dato impresionante. ¿Por qué? Porque es que la labor del maestro no es la labor del obrero que llega y trabaja las 8 horas o el maestro las 6 y apaga y se va. El maestro se lleva en su maleta toda la situación de la escuela. Y allí es planteando las alternativas que hay que hacer, que hay que trabajar con ese grupo, qué dificultades tiene. Entonces uno dice, hombre, es lamentable esas situaciones, y más y me hoy, que también tenemos un tema muy complicado, es el tema de las capacitaciones de los docentes. Mire, hasta hace unos 8 o 9 años, las instituciones educativas, los rectores, que somos quienes estamos ahí el día a día con el maestro y sabemos qué necesidades tiene nuestra comunidad educativa, podíamos planear
en qué tema le hacía falta capacitación a ese maestro y con los recursos de la institución, que si bien no son muy altas, podíamos contratar esa capacitación. Hoy no es posible. El decreto 4791, desde Bogotá, dirección, ustedes no pueden hacer las capacitaciones. Entonces, la Secretaría de Educación, a partir de ahí, ha tratado de hacer un plan de capacitaciones, pero muchas veces no nos apuntan realmente a lo que estamos requiriendo. A lo que es el PEI, que es precisamente la norma fundamental de una institución educativa, de una comunidad educativa, y unas falencias especiales, unas necesidades especiales, entonces no nos apuntan. Entonces allí el tema de las capacitaciones también, profesores, ya lo decían, es la dignidad del maestro, y la dignidad del maestro pasa por muchas cosas, incluso hasta el mismo, ¿quién lo diría? El salario, por Dios, maestros que llevan 10, 12 años sin poder ascender en el escalafón. Y en este momento están mandando por allá unos videos a ver si de pronto les llenan al menos un gradito en el escalafón. Eso es una cosa que no tiene compasión con nada. Entonces uno dirá, dice, hombre, ante estas angustias, esas soledades, yo pienso que la Secretaría de Educación tiene el papel ahí grande, con estos maestros aliados que son muy buenos, trabajar con el Ministerio de Educación y comenzar a apuntarle a esto. Hay un temita que yo quiero, señor secretario, tocárselo, pero y esta es la oportunidad que va a aprovechar su secretario. Mire, en Medellín tenemos una situación muy compleja, las instituciones educativas que van, ojo, en contra de la calidad de la educación, ¿y quién lo creyera? Resulta que en Medellín, hace algunos años, vienen con el tema de presupuesto participativo, que es un tema hermosísimo, que ayuda bastante. Y entonces las comunidades priorizan. Y el lugar donde encuentran más fácil ejecutar un proyecto, porque la comunidad educativa está ahí reunida, ahí está el estudiante, es la escuela. Y entonces a los rectores nos llegan año tras año cantidades de proyectos para ejecutarlos. Y si uno no lo ejecuta, dicen, por Dios. Entonces ahí yo exagero con este ejemplo. Y ofrezco disculpas ante pronto a quienes se incomoden. Está hasta el proyecto que dice, ¿cómo lanzar la piedra con la mano derecha teniendo la izquierda arriba? Y si uno no coge el proyecto, el niñito hizo eso y se cayó y se apurrió, entonces el rector, ¿usted por qué no lo tomó? Hay una cantidad de proyectos. Y entonces lo que nos está haciendo es que en muchos casos, ese tiempo que tenemos nosotros que dedicar para cumplir con un currículo se vea diezmado. Entonces yo digo, hay proyectos muy lindos de la ciudad de Medellín que hay que trabajarlos. Pero la Secretaría de Educación tiene que comenzar a intervenir allí, porque no nos pueden seguir llegando proyectos de todo tipo, porque tienen la escuela ahí. Subsecretario. Sí, estamos trabajando. Bueno, aprovechemos que está aquí el rector para que... Bueno, rector, estamos trabajando en una estrategia de articulación de todos los programas que vienen desde el ministerio. Es que vienen programas del ministerio. Sí. Vienen programas de nuestro plan de desarrollo que está muy, pues, muy cargadito también de un montón de actividades. Entonces nosotros hicimos fue organizar los programas en una estrategia que la llamamos Sinapsis, ¿cierto? Que es una estrategia que nos va a permitir tomar decisiones de en qué momento y a qué horas entran los programas a las instituciones educativas y en qué eje va a ejecutarse o a desarrollarse, ¿no? Es que ese es el problema. A la escuela y a los maestros en particular les cargan muchas cosas que no es responsabilidad de ellos. O sea, nosotros en las escuelas, si queremos una educación de calidad, no calidad en la educación, sino una educación de calidad, nosotros tenemos que tener muchos otros profesionales en las instituciones educativas, además de los maestros, porque hay responsabilidades de orden, de convivencia, y eso lo deben trabajar, son los profesionales en trabajo social. Deben haber psicólogos para todos los procesos ya de adaptación de los estudiantes, y debe haber una cosa más hermosa que nosotros pensamos aún más, y es un filósofo, pero no un filósofo dando clases de filosofía, sino un filósofo trabajando la existencia humana,
Porque la mayoría de los pelados en la adolescencia lo que están buscando es su proyecto de vida. Claro. O sea, ¿cuál es su vida en el futuro? Y ahí, listo, hay text, pero eso usted no le dan a usted la razón de la existencia. Entonces, ¿qué mejor que un consultorio filosófico para que los muchachos estén ahí pensando? Entonces, ahí, por ejemplo, hay, ¿qué más importante que la educación física? Es que a usted le dicen que usted debe hacer educación física 3 veces a la semana, 45 minutos, y es una persona saludable. Y en los currículos está un solo día, 2 horas seguido. Entonces, vamos en contra del sentido común. Claro. A uno, los endocrinólogos le dicen que los niños hasta los 9 años deben dormir y su crecimiento, no solamente físico, sino intelectual, su punta de crecimiento está desde dormir, desde las 4 de la mañana hasta las 8. Entonces, nosotros bien chiquitos, y además nos despiertan a las 4 de la mañana para bañarnos, vestirnos, e irnos para la escuela. O sea, hasta grande. No, hasta debería grande. Haber una y los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos. Es que los niños no tienen por qué levantarse para irse al colegio y estar. ¿Por qué le da tanta risa? Los niños deben dormir y eso debe ser una política y jugar, pública, y pararse. Y deben ser felices. Y además la educación física debe ser a lo último, en la última hora de clase, en la jornada laboral, de los maestros. Y todos deben estar haciendo educación física en el patio, un patio bien grande, que se pongan ahí a hacer rumba o alguna cosa. Todo lo que enseña eso. Además de mandarlos bien cansados para la casa para que duerman y no tengan otras actividades por fuera. O sea, son cosas que son de la vida diaria, de la cotidianidad, son muy sencillas. Mirar qué le gusta al niño y eso que le gusta, entre más temprano lo identificamos, podemos abrirle el campo para que sea. Es que no todos tenemos que ser matemáticos. Podemos, Dairo no necesita las matemáticas, ¿para qué? Claro. Y ahí está. Está peleando. Y está feliz en lo que hace y se descubrió desde temprana edad para hacer eso. Entonces, ese es el oficio y eso todo no se le puede cargar a un maestro, sino que deben haber otras personas en esa comunidad educativa mirando muchos aspectos de la vida de los niños. Y vuelvo y lo digo, y la prioridad es que las personas sean felices, pero para ser feliz tiene que ser sano. Profesor. Vale. Acabo de leer una reveladora entrevista al crítico, ensayista, filósofo Jörg Steiner en el periódico El País de Madrid, donde textualmente expresa: estamos matando el sueño de los niños. O sea, hace una gran interrogación y se problematiza en el sentido de la calidad de la educación. Y lo que advertimos aquí es que es un asunto en donde convergen elementos y vectores de muy distinta procedencia. Por ejemplo, ¿es compatible la calidad de la educación con las condiciones tan deterioradas de calidad de vida de los profesores y de los maestros? ¿Es posible alcanzar un país, hacer una revolución educativa en términos de calidad si la escuela ha priorizado en competencias laborales? Hablo de la escuela en un sentido amplio, si nos han formado fundamentalmente para competencias laborales, pero muy poco para competencias contextuales, para competencias humanistas. Hay unas tragedias, hay unas preocupaciones, se están cerrando librerías. Se están cerrando facultades de filosofía. La Universidad Complutense está en este instante en un gran debate porque van a cerrar la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Colciencias no privilegia las ciencias sociales en términos de proyectos investigativos. Y además no tiene presupuesto. No hay presupuesto. No hay presupuesto para las ciencias sociales, para ese ámbito de pensar en el ser, en el tipo de ciudadano, en competencias ciudadanas, que es una responsabilidad y un reto histórico, político que tenemos nosotros, no solo por el contexto en el que nosotros vivimos, pero tenemos un profundo vacío
de formación ciudadana. El ciudadano no se agota en una capacidad electoral. El ciudadano es justamente aquel que construye el nosotros colectivo por su participación y por su capacidad en las grandes tomas de decisiones. Entonces yo creo que este es un asunto muy complejo de la calidad educativa, que no solo se agota en los indicadores que estos exámenes nos dan, sino que es un asunto que trasciende a las condiciones sociales, a las condiciones culturales y cognitivas. Es que la educación de calidad no es más que las personas que habitamos el país, eso somos. Y la mayoría de los colombianos somos personas buenas y somos personas con quienes se puede trabajar y somos unos y otros que podemos construir nación. Entonces usted le da esos datos a un profesor y un profesor bien angustiado y además le da un dato de eso sin ninguna otra contextualización o otro análisis, entonces vamos como a esa sociedad del pesimismo absoluto. Entonces hay que girar. Yo quisiera como decir dos cosas ahí en la conversación que estamos tejiendo. Jorge. Está que estamos metidos en la conversación. Secretario, vamos a un corte y ya volvemos y ya le doy la palabra. Ah, muy bien. Continuamos en Punto de Giro. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, ya estamos en el último bloque, pero rector, habíamos quedado pendientes. Bueno, sus conclusiones ya. Que el informe hace uso de unos datos y que en frío los trae a la ciudad y quienes los analizamos sentimos que le falta, pues que ese análisis no se puede hacer con unos datos tan en muerto y que necesita un contexto sociohistórico cultural. La escuela es más que datos, la escuela es una interacción humana, atravesada por muchas circunstancias y es deber de todos nosotros, facultades de educación, administrativos, académicos, intelectuales, investigadores y administración, pues extraer de ahí las derivadas que necesiten. En este caso concreto, nosotros nos vamos por una apuesta de una formación integral, la búsqueda de el encuentro de muchos elementos que garanticen el buen vivir de los chicos y que en ese buen vivir se dirijan hacia unos resultados cognitivos que demuestren que tenemos un país muy bueno, muy inteligente, ¿cierto? Entonces es cuidar muchos elementos. Me parecería oportuno decir qué nos decimos al interior del equipo por calidad, profesor que ahorita la nombró. Para nosotros la calidad es la custodia de la cualidad de la reconfiguración de lo humano dentro de la escuela. Cuidar esos detalles, el cuidado del detalle del humano. Sí. ¿Sí? Rector. Sí, es que quiero volver a las cifras que encontramos precisamente en el documento de Medellín, ¿cómo vamos? Porque encuentra uno que los maestros y quienes tenemos que ver con este tema, en algunos hay gran preocupación. Y como bien lo dice el subsecretario, no podemos esperar que a partir de unas cifras que entre otras cosas es impresionante. Mire, al niño de tercero de primaria y de quinto de primaria, cuando le van a hacer estas pruebas estandarizadas, el niño lo primero que dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Es decir, casi que ni la responden. Uno comienza a hablar de la calidad de la educación en Medellín teniendo en cuenta las pruebas PISA, por Dios santísimo, eso no es posible. Y le digo, ¿por qué no es posible? Mire, el datico es este. Nosotros presentamos pruebas PISA desde el 2009, aquí en Medellín, 2006 en Colombia, y créame que hasta el año anterior, 2015, le preguntaba a un estudiante o a un maestro, venga, ¿qué son las pruebas PISA? ¿Para qué sirven? ¡Ah! Ni idea. Y el niño le decía al profe, ¿y si marco bueno o marco malo? Yo no sé, mijo. Entonces, no había realmente ningún contexto para ubicar al niño del porqué de esas pruebas. Precisamente el año anterior, y estoy esperando que nos va a resultar como debe ser, el año anterior, los 384 colegios que presentamos las pruebas PISA, tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación Nacional
con una gran motivación por parte del Ministerio a cada uno de los rectores y llegar cada uno de nosotros a conformar selecciones de prueba PISA en las instituciones educativas, las 384 en Colombia. Allí vamos a marcar diferencia, porque los estudiantes saben para qué están presentando eso. Entonces yo diría, mire, para concluir, en Medellín esas cifras de decir que estamos completamente mal en la educación porque fundamentalmente bajaron esos índices y que le digan a uno de la noche a la mañana que los tres mejores colegios que hay en Colombia son de Barranquilla, colegios que relativamente pequeños, que salen del anonimato, precisamente con una prueba, y qué pena decirlo, pero es eso, no marcaban. ¿Cómo es posible que colegios como el CEFA, señor secretario, y el mismo INEN, cuarto puesto a nivel nacional en el número de ser pilos paga en el 2014 y tercer puesto en el 2015, y aparezca ya que es que bajó? Entonces son temas que uno... Sí, sí. Yo diría, en Medellín, para concluir, quedan muchas cosas positivas y es las que tenemos que mirar. Tenemos a MOBA. Eso es una cosa impresionante. Lo de la jornada complementaria, no lo de la jornada única, que la jornada única es otro tema para otro momento. La preparación que estamos haciendo. Para otro momento. Y el tema de cobertura, pienso que en Medellín también le ha apuntado y ha salvado ahí. Decana, rápidamente. Nosotros en la Facultad de Educación siempre hemos promulgado una formación de nuestros maestros de calidad. Los programas de nosotros son excelentes, están reconocidos por el Ministerio. La universidad es una universidad reconocida y es de calidad, y nuestros egresados siempre ponen la marca de la Universidad de Antioquia. Y la marca de la Universidad de Antioquia o su identidad es siempre la transformación social. Nosotros, nuestros maestros son reflexivos, nuestros maestros son críticos, nuestros maestros siguen estudiando, avanzan en su formación, hay muchos que son magísteres, hay muchos ya que son doctores, y eso va influyendo. Un examen, ganar un examen es muy rico, y después del primero todos son perdedores. Pero esa no es la esencia. La esencia es la educación de toda la sociedad, como dice Kant, en la libertad. Y ser libres es ser autónomos, y ser autónomos es poder tomar nuestras propias decisiones, y ahí sí seremos una sociedad culta, y eso es lo que se necesita. Profesor, 30 segundos. Sí, yo creo que Colombia está celebrando los 25 años de la Constitución del 91. La educación es un derecho. Yo creo que hoy entramos en una etapa de posacuerdos, y yo creo que la educación va a ser la gran transformadora, la generadora de oportunidades y de transformación de la sociedad. Es decir, vamos a pasar de un derecho a ser de la igualdad a la equidad. Yo creo que es ahí donde la educación va a responder como el reto más transformador de la sociedad. Y una de las conclusiones más importantes, profesor, y a la mesa aquí, es que no todos tenemos que saber de todo. Todos tenemos, porque perdamos un examen de matemáticas, no quiere decir que no seamos fuertes en español, o en educación física, o en artes, o en música. Cada quien tiene un talento, y es un talento que se tiene que aprovechar. Entonces no se puede catalogar a un estudiante o a un alumno porque pierda matemáticas. Por ejemplo, yo soy una de las niñas, en las que matemáticas no me va bien, pero sí me puedo ir bien en otras cosas. Yo quisiera hacer una salvedad en 5 segundos de ciudad, y es que habría que saber muy bien en qué se le invierte a los estudiantes para que se adquieran habilidades que les permitan tener aprendizajes exitosos. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la ciudad en este momento, que están siendo los estudiantes entrenados con los mejores para que el 31 de julio tengan herramientas, tengan habilidades y una focalización en lo que ya tienen. Se nos quedan muchos temas pendientes, pero pues invitados a otro programa, porque necesitamos otro programa más para seguir hablando de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Telemedellín, en Punto de Giro. No se vayan de nuestra programación porque ya viene ¿Qué ha pasado? Que tengan una feliz noche.